Bien, buenos días. No sé cuántos estáis ya. A ver. Buenas, Marta, José Luis, Loli. Bueno, decidme si se ve medianamente bien y si se oye medianamente bien también. Vamos a ver dónde nos habíamos quedado. Esto estaba visto. Magdalena, sí, será la otra Magdalena, el caballero, esto está visto, estábamos hablando de Ben. Aquí creo que nos habíamos habíamos quedado, si no me equivoco, estábamos en este cuadro de la época veneciana de Artemisia, que nos representa a Esther y a Asuero. Si no me equivoco, creo que. Buenos días. Si no me equivoco, creo que yo ya os había comentado un poquito la historia que narra, ¿no? La leyenda o la historia bíblica que narra la del rey Asuero y la judía Esther. Y bueno, ese episodio en el que ella se pone en huelga de hambre. Para convencer al que era su marido, al rey Asuero, de la inocencia de los judíos sobre una trama que el general al mando había inventado para conseguir matar a los judíos, ¿no? Bien, y os dije que a nivel estilístico da para bastante el cuadro, así que por eso creo que nos quedábamos aquí. Bien, en cuanto a la composición del cuadro, si os fijáis, es una composición bastante extraña, una composición que nos crea una serie de líneas diagonales, a ver si se ve mi ratón, ahí está, una serie de líneas diagonales que nos dejan el centro vacío. Fijaos cómo la inclinación de Esther nos crea esa línea, incluso con esa prolongación del brazo y toda la inclinación del cuerpo, y sobre todo también muy muy clara esta otra línea. Esto realmente ese gusto por las líneas diagonales, ese gusto por bueno, pues la casi casi lo contrario a lo que pasaba en el Renacimiento, ¿no? En el Renacimiento generalmente se tiende a la horizontalidad como elemento para transmitir armonía en las composiciones. Y sin embargo, en el barroco, y desde luego en este cuadro de Artemisia, que ya digo, perdón, que ya digo que está hecho en su etapa veneciana, de hecho está hecho al final de su etapa veneciana, en torno a 1628, vemos como en lugar de buscar esa idea de armonía o de una armonía un poco estática, que era lo habitual en el Renacimiento, aquí en el Barroco lo que se muestra son las líneas quebradas, las diagonales,
que transmiten una idea mucho mayor de movimiento. Inestabilidad, sí, pero también movimiento. Bien, pero también llama la atención que nos deje todo el centro vacío. Ese centro es el que nos permite intuir la profundidad de la estancia. Fijaos que utiliza un recurso tremendamente habitual, además casi casi desde la Baja Edad Media, en los cuadros, y es utilizar el suelo de Damero, el suelo de Damero, para crear esa idea de profundidad. Si os fijáis, tenemos todo este espacio, a ver, todo este espacio vacío que nos deja ver ese damero. Bien, y en un lateral y en otro, aquí sí que se busca un cierto equilibrio en la composición. Es verdad que tenemos más o menos personajes, pero en volúmenes sí que hay un cierto equilibrio. En un lateral y en otro nos coloca a los protagonistas, perdón, a los protagonistas. Fijaos, por ejemplo, en Asuero, este rey Asuero, que, bueno, poco tiene que ver la estética con la que se representa con lo que debió ser un rey bíblico, ¿no? Nos lo representa con un anacronismo tremendo, vestido, pues, realmente a la moda de la época, ¿no? Estaríamos hablando de 1628, y nos lo presenta vestido como un noble del 17, del siglo XVII, ¿no? Con esas calzas, con todas esas telas y joyerías, ¿no? Pues que lo hacen completamente anacrónico. Incluso fijaos cómo la corona que nos presenta es una corona bastante particular. Fijaos que tenemos esos radios, esas púas de la corona, pero sobre un sombrero con su penacho de plumas, un sombrero de terciopelo con su penacho de plumas. Igual que vemos también las sedas de esa especie de banda o de cinta que lleva sobre el pecho, y toda esa idea de la joyería, esa gran cadena de oro también cruzada sobre el pecho. Pero si llama la atención la calidad de los textiles, fijaos incluso esa especie de manto, ¿no? Con los encajes. Pero como digo, si llama la atención la calidad de los textiles en la representación de Asuero, fijaos esta Esther, también con la corona, al fin y al cabo es la reina, pero vestida con un espectacular traje amarillo, en el que vemos, bueno, ese amarillo y ese azul que ya habíamos visto. Si os acordáis, yo os decía que es muy, muy propio, muy típico de la paleta de colores de Artemisia Gentileschi. Bueno, y también de su padre Horacio, también los utiliza bastante. Perdón. Bien, pero fijaos esas sedas que parecen casi casi crujir, ¿no? Esos pliegues tremendamente, bueno, rígidos, tremendamente rígidos. Y las criadas que sostienen y apoyan a esta Esther desmayada por esa huelga de hambre. Bien, vamos a acercar algún fragmentito. Aquí veis esto que os decía bueno, el damero en el suelo. Ya digo que la imagen no es la mejor del mundo, pero bueno, sí que creo que se ve medianamente bien. Este damero de blanco y verde, a ver, de blanco y verde, que nos crea la idea de profundidad. Pero que además, vuelvo un pelín al general, si os fijáis, en el momento en que nos coloca esta especie de pequeño pedestal, ¿no? En primer plano, luego un segundo plano con los personajes en línea, el damero, luego esa especie también de escalón, ¿no? Un muro y una puerta abierta al fondo, no sé si llegáis a ver la puerta abierta. Al final lo que está haciendo Artemisia Gentileschi es utilizar los dos recursos principales, ¿no? Para crear profundidad, que es la superposición de planos y esas líneas de perspectiva trazadas en el damero. Bien, aquí tenemos a Asuero, fijaos esa chaqueta y esas calzas, ¿no? Con las típicas llagas, ¿no? Esas cintas que dejan ver
telas más finas en la parte inferior, una pequeña gola, y todo trazado en ese terciopelo verde. Bien. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, si queréis, tenemos la posibilidad de ir a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pensadlo y me decís, ¿vale? Ya digo que antes de que se me olvide. Eso sí que sería presencial. Y aquí tenéis, vaya, estas sedas que os decía. Fijaos cómo representa esta especie de bordado en plata sobre el traje amarillo de Esther. Y esa Esther que está completamente desvanecida, pero en la que sobre todo lo que llama la atención es ese espectacular traje. Ese espectacular traje de seda. Seguimos avanzando y seguimos todavía en la etapa veneciana de Artemisia. En este caso tenemos a Venus dormida, a Venus dormida. Si os fijáis, volvemos a una temática mitológica, pasamos de la temática bíblica a la mitológica, pero vuelve a haber una protagonista femenina. Es curioso porque prácticamente todos los cuadros de Artemisia Gentileschi tienen protagonistas femeninas. Es una pintora, o sea, es una mujer pintora que pinta mujeres. En este caso, está Venus dormida con su hijo Cupido. Nos puede recordar irremediablemente, bueno, pues en realidad varias cosas. Por un lado, pues a la Dánae que veíamos el otro día. ¿Os acordáis que veíamos una Dánae con la lluvia de oro como escena mitológica? Pero nos puede recordar muchísimo, muchísimo a esa escena que veíamos el otro día. Pero también nos puede recordar incluso a las cosas de Tiziano, ¿no? Sobre todo en la profundidad de los colores. Fijaos que en este caso la paleta de colores es en principio algo más reducida, pero sigue teniendo un color tremendamente potente, ¿no? Vemos una escena también, como digo, en principio más sencilla que lo que hemos visto antes. Simplemente con estos dos personajes, con estos dos protagonistas, y Venus tumbada, dormida sobre ese lecho, cubierto por una tela, una seda de azul lapislázuli. Yo sé que os he hablado muchas veces de esa importancia del color azul en la historia del arte, ¿no? Es una muestra de lujo, es una muestra de riqueza. Pero además es una muestra de riqueza, tanto a nivel iconográfico, el azul muestra riqueza, como a nivel mucho más tangible y cotidiano, es que el pigmento azul era tremendamente, tremendamente caro. De hecho, realmente casi casi hasta finales del siglo XVII, cuando surja el azul de Prusia. Pues no había casi posibilidad de utilizar otro pigmento que diese este tono más que el lapislázuli. Y sobre ese lecho de azul se recorta la figura de Venus, veis, además aquí cumpliendo bueno, el estándar de belleza femenino del momento al máximo. Vemos la piel blanca, blanquísima. Vemos otra vez ese cuello largo y sobre todo marcadísimas las caderas. Además se cubre parte del cuerpo con un velo finísimo que transparenta la propia piel, ¿no? Junto con esa escena o esa parte principal del cuadro, con esta Venus, como os decía antes, vemos en este caso recortado sobre el terciopelo rojo de ese gran cortinaje. A Cupido, el hijo de Venus, que está abanicándola con ese paipai, ese abanico de plumas de avestruz.
Y por si acaso todavía no fuese suficiente esto, nos sitúa la escena en un contexto, pues sí, mitológico, antiguo, ¿no? Con esa ventana, con balaustrada, que nos deja ver un paisaje que otra vez nos recuerda a los paisajes, pues por ejemplo, de Veronés, ¿no? Esos paisajes sombríos típicos de la pintura veneciana, con, en este caso, un pequeño zolos, un pequeño templete circular al fondo. Bien, vamos a acercar algún trocito. Ahí veis ese paisaje que os decía, veis que simplemente está esbozado, pero, a ver, había un par de grupos, pero estaba bastante despejado. Vale. Bueno, dejadme que haga un paréntesis. Sí, han reabierto para grupos y la verdad es que no hay mucha gente. Admiten grupos además de hasta 19 personas, pero generalmente está muy, muy despejado. Así que si queréis, llamo y concierto visita para el primer viernes que nos dejen. Ya digo que al final se tarda un poquito más porque tiene que cuadrar un viernes, pero no suele haber mucho problema. Y la verdad es que merece mucho la pena. Así que eso, pensadlo y me decís. Bien, el caso, lo que os decía, vemos estos paisajes que nos pueden recordar, pues, por ejemplo, La Tempestad o este tipo de cuadros venecianos, este tipo de cuadros venecianos que se llenan de este espacio brumoso, un tanto misterioso, ¿no? Pero que concuerda bastante bien con la imagen que quiere transmitir. Que por cierto es una imagen de sensualidad clarísima, clarísima. Prácticamente toda la obra de Artemisia Gentileschi va a tener dos elementos constantes, que es el refinamiento o el lujo y un cierto carácter de sensualidad. Es uno de los elementos por los cuales triunfa realmente Artemisia. Bien, aquí vemos a este Cupido. Sabéis que, como os he dicho, Cupido es hijo de Venus. De hecho, suelen aparecer juntos. Pero en este caso, bueno, pues le da un cierto aspecto, bueno, iba a decir que casi casi anecdótico a la obra, con ese pequeño abanico de plumas de avestruz. Pero claro, no solo es la idea de juego visual o de, sino que es también una muestra tremenda de lujo. Es que el lujo y el refinamiento están constantes, son elementos constantes en la obra de Artemisia. Bien sea lujo, pues a través de esas joyerías y esos vestidos como los que acabamos de ver en Esther y en Asuero, o bien sea con elementos, pues quizá más exóticos, como las referencias a estas plumas de pavo real, ¿no? Bueno, si os fijáis también sobre el pecho, Cupido lleva una pequeña cinta, que en este caso sería el que sujetaría el talí, el carcaj de las flechas, pero sigue siendo igual que la cinta o la tela que cubre a Venus, una gasa, una especie de tul transparente, ¿no? También hablándonos de ese lujo. Tened en cuenta que los textiles son un elemento que marca tremendamente el lujo. Y aquí tenemos a la protagonista. Os decía que es el ejemplo perfectísimo del ideal de belleza femenino del momento. Sobre todo esa idea de la piel blanca, que en este caso, además, por contraste con el azul intenso y el rojo del terciopelo que la rodea, parece estar casi casi emanando luz. Quiere Artemisia plantearnos esta especie de idea de una divinidad que sí, que emana luz. Creándonos este plano de piel que recuerda casi casi a la porcelana, ¿no? Pero también tiene alguna cosa curiosa, como por ejemplo el hecho de que vaya envuelta en esa gasa, aquí la veis, o por ejemplo que lleve también joyas. Veis que lleva unos pendientes con un pequeño lazo azul, igual que la cama.
Aquí vemos la densidad de esos colores. Y también una cosa importante, y es que, claro, quizá no podríamos del todo vincularlo al tenebrismo, porque, bueno, realmente no cuadra completamente, pero sí que toma cosas del tenebrismo. Luego Artemisia lo hará de manera mucho más, muchísimo más directa, pero aquí sí podemos rastrear cierta influencia del tenebrismo, sobre todo en esta idea de la luz y las sombras más, más potentes. Bien, bueno, antes de terminar, ahí, vuelvo un pelín al general y simplemente quiero que os fijéis en la composición porque vais a ver que se va a repetir con temas distintos, pero se va a repetir muchísimo y bueno, pues realmente se convierte en uno de los casi estándares iconográficos en la representación femenina que va a tener muchísima relevancia luego a posteriori. Digo que nos puede recordar a elementos anteriores, como esa Venus de Tiziano, pero también nos puede recordar a elementos muy, muy posteriores, pues como, sin ir más lejos, las mismas Majas o la Olimpia de Manet. Ahora sí, que sigo avanzando. Y aquí tenemos otro cuadro, todavía de esa etapa veneciana. De hecho, está datado justo, bueno, pues, o al final de la etapa veneciana de Artemisia, o justo, justo, justo al principio de su etapa napolitana. El caso. Aquí tenemos a Clío. Clío. La representación de una de las musas, en este caso es la musa de la historia, es la musa de la historia, y nos aparece pues otra vez con esas con esa idea de los textiles, pero llama la atención en este caso que la pincelada que utiliza para presentarnos esos textiles brillantes, lujosísimos, es muchísimo más suelta que lo que veíamos, por ejemplo, en esa Esther que hemos visto al principio, ¿no? Si os fijáis, sobre todo la forma de aplicar los brillos sobre esa especie de peplum que lleva sobre el cuerpo esta musa, esa tela verde brillante, bueno, pues la forma de aplicar las luces, que es básicamente añadiéndole ciertos toques de blanco de plomo, ciertos toques de color puro. Yo no voy, estoy fuera de Madrid, por mí bien, no la semana del 14. Sí, bueno, ya digo que tendría que ser cuando nos diesen plaza un viernes. Pero bueno, yo llamo, pido y si una vez que nos digan fecha, si podéis, bien, si no, pues anulo y ya está. Bien, el caso. Os decía que en este caso añade unos toques de blanco de plomo que hacen que simule ese brillo de la seda. Es una técnica bastante similar a lo que hacía pues, algo antes, un poco antes, el Greco, ¿no? Y nos remite otra vez a las técnicas venecianas. Del color, con una pincelada mucho más empastada y mucho más suelta de lo que se hace, por ejemplo, en Roma o en Florencia, perdón. Bueno, en este caso aparece con una pose también bastante, bastante teatral, coronada de laureles, con un fondo neutro, un fondo que ahí sí podemos rastrear ese tenebrismo de manera mucho, mucho más clara. El fondo prácticamente desaparece. Y también tocada con perlas. Ya hemos hablado varias veces cómo las perlas pues, son una de las joyas más valiosas o mejor consideradas del siglo XVII, pero que también a nivel simbólico suelen vincularse con la pureza o con bueno, incluso la castidad. Pero junto con esos elementos más, más prosaicos, tenemos también el libro abierto, que sería bueno,
lo que nos identificaría, la alegoría de la historia o de Clío como musa de la historia, y una trompa que sobre la que se apoya, también un poco casi casi mezclando iconográficamente las formas propias de la historia con las formas propias de la fama, que es otra de las alegorías habituales. Bien. Ahí veis esto que se sitúa sobre, sobre esa mesa también cubierta de terciopelo, de un mantel o un tapete de terciopelo, y esa trompa y ese libro abierto. Y aquí la vemos a ella. Fijaos lo que os decía, aquí se ve muy bien cómo ha aplicado directamente pinceladas de blanco que crean el brillo de la seda. Es una técnica muy, muy, muy típica del mundo veneciano. Luego vemos la, la joyería, veis que no, no se desliga de esa idea del lujo con estos broches, ¿no?, con los que sujeta el manto, y sobre todo esa enorme, enorme perla que lleva en el pendiente. Bueno, la, la corona de laurel, como os decía, también es una cuestión bastante habitual. Y simplemente también, por ya terminar de señalar esa idea de los textiles, ahí va. Fijaos que tenemos esas puntillas en blanco. Otra vez el cuello un tanto hinchado, es verdad que no se nota tanto como, como el que veíamos el otro día, pero veis que son siempre cuellos bastante largos y un pelín desproporcionados para la, el tamaño de la cabeza, ¿no? Bien, seguimos avanzando y llegamos a un cuadro que, desde luego, en cuanto a paleta, se parece bastante, ¿no? En este caso, ya sí que está datado en época napolitana. Y es que, si, si os habéis fijado, Artemisia se mueve muchísimo. Era una cosa bastante habitual en la mayoría de los pintores, pero quizá en el caso de Artemisia llama la atención que, habiendo tan pocos ejemplos de mujeres pintoras conocidas y bien consideradas en la época, pues además que no fuese una cosa restringida a un mecenas o a una ciudad concreta, sino que realmente la fama de Artemisia en vida es bastante grande y le permite moverse por toda Italia primero y trabajar para la corte florentina y trabajar en Roma y trabajar en Venecia y luego trasladarse a Nápoles. Tened en cuenta que Nápoles en aquel momento era un foco cultural excepcional, Nápoles todavía en manos de la corona de Aragón, pero tremendamente ágil a nivel cultural, tremendamente rico gracias al comercio mediterráneo. Y uno de los focos artísticos más importantes del momento. Es lógico que Artemisia quisiese también estar en Nápoles. En Nápoles viene con, bueno, casi podríamos decir que ella aprende la línea en Roma y Florencia, aprende el color en Venecia y llevando ya todo ese bagaje del dibujo y del color del norte de Italia, llega a un Nápoles en el que fundamentalmente lo que vamos a ver va a ser las composiciones más complejas, las ideas más barrocas en cuanto a juegos lumínicos y sobre todo un cierto horror vacui que luego iremos, iremos viendo, que es muy propio del sur de Italia. Allí conoce, para empezar, las obras del Españoletto, que es uno de los máximos exponentes del tenebrismo. Bien, y en este caso tenemos otro cuadro alegórico. Si la anterior era Clío, que es la musa de la pintura, perdón, de la historia, aquí tenemos a la alegoría de la pintura, a la alegoría de la pintura, pero tiene una característica muy, muy particular. Y es que esta alegoría de la pintura es ni más ni menos que un retrato. O sea que es la propia Artemisia la que se retrata, se autorretrata pintando. Eso sí, la vemos con el, vamos, empuñando el pincel, con el haz de pinceles y la paleta en la otra mano, pero
de nuevo vestida con todo el lujo posible. Fijaos que tenemos otra vez un vestido bastante escotado, con las mangas abultadas, ¿no? Pero con la misma paleta de colores que el cuadro que acabamos de ver antes, ¿no? Ese tono verde, un verde frío con las veladuras de blanco, con las veladuras de blanco, que crean esa sensación de brillo. En cuanto a lo de las veladuras de blanco, vale, yo os he dicho que en el anterior tiende a utilizar pequeños toques de pintura bastante empastada y de blanco puro. Esa es una de las técnicas fundamentales para recrear el brillo de la tela, el brillo de la seda concretamente. Pero hay otras maneras, que es la que utiliza en este caso, y es sobre la pintura ya seca verde, aplica una capa fina, fina y muy muy disuelta de óleo blanco, de modo que crea una vela, una veladura, perdón, una vela, un velo, una veladura blanca sobre el verde. En determinadas zonas incide más, en otras zonas incide menos, y esto también crea la sensación, la imagen de brillo de la tela, ¿no? Bien. Pero, como digo, lo importante de este es que se trata ni más ni menos que de la propia Artemisia Gentileschi. Ay, se ve muy mal. Se ve muy mal, muy mal. Bueno, esto es la paleta. Esto es la paleta y los pinceles sujetos con la mano izquierda y la mano derecha ahí pintando, ¿no? Lo que pasa es que está, si os fijáis, es como si estuviese asomándose por el lateral de un gran lienzo para contemplar la escena que está pintando. Bien, y os decía que ella se ha trasladado a Nápoles, se ha trasladado a Nápoles. Y allí, pues como es lógico, inmediatamente adopta las formas propias de la pintura napolitana, ¿no? Ella va acumulando ya no solo viajes, sino sobre todo técnicas, formas, gustos, intereses en cada zona en la que se establece. De hecho, Nápoles pasará a ser su principal residencia hasta el final de su vida. Bueno, salvo un pequeño impasse del que hablaremos en brevísimo. Aquí tenemos un cuadro absolutamente, absolutamente napolitano, en todos los sentidos. Bueno, para empezar, la temática. Se trata de San Genaro en el anfiteatro de Pozzuoli. Nos está narrando, bueno, pues uno de los milagros del patrón de Nápoles. Pero además nos narra algo típico, típico de la pintura del sur de Italia, que es la idea de los mártires. Ya no solo una escena religiosa, sino una escena en la que nos aparece un mártir. De hecho, es de los pocos cuadros en los cuales el protagonista es masculino. Pero, como digo, es un cuadro encargado desde Nápoles. Además, un cuadro de gran tamaño. Para que os hagáis una idea, la altura son 3 metros, o sea que es un cuadro contundente, pero que poco tiene que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Sí que desde luego se reconoce la mano, pero muy muy distinto a lo que hemos visto hasta ahora en muchos sentidos. Bueno, fijaos, por ejemplo, que tenemos un horror vacui clarísimo, un abigarramiento en la escena. Fijaos la diferencia entre esa Esther que veíamos antes, que nos dejaba amplios espacios en blanco para crear espacio, para crear profundidad, y reducía bastante los personajes, o bueno, o la Venus que acabamos de ver, y esto de aquí. Aquí nos amontona, literalmente amontona a los personajes en el primer plano. Tenemos todo el grupo de leones y el grupo de mártires, ¿no? En ese anfiteatro de Pozzuoli.
pero amontonados en un primer plano. Pero es que además no vemos el horizonte, sino que nos cierra el espacio con la representación del anfiteatro de Pozzuoli, y en los arcos del anfiteatro vuelve a haber más gente. Es una composición llena de personajes, ¿no? También llama la atención un anacronismo claro, y es la idea de que el anfiteatro nos lo representa pues como una ruina. Recuerda casi casi no a los grabados de Piranesi, esas ruinas un poco exóticas, cubiertas de vegetación, ¿no? ¿Qué sí corresponde con lo que hemos visto de Artemisia Gentileschi? Pues el uso otra vez de los textiles. En este caso, vemos a esos religiosos a los que en principio iban a devorar las bestias, los leones, pero que en lugar de devorarlos se acercan como animales fieles, ¿no? Y empiezan a lamerle los pies a San Genaro. Bien, ya digo que la representación de los textiles sí que nos cuadra con Artemisia Gentileschi, pero el resto es un cuadro muy, muy distinto a lo habitual hasta el momento. Por temática, bueno, por composición, por todo. Bueno, es que no he conseguido imágenes buenas de las obras de Artemisia. Pero ahí veis ese fondo con ruinas, ese fondo con ruinas del anfiteatro de Pozzuoli, con esas vegetaciones que, como os decía, es que recuerda muchísimo, muchísimo a, bueno, a esos grabados de las típicas ruinas romanas, ¿no? Que son siempre muy exóticos. Y aquí tenéis los personajes que llenan incluso esas arcadas del anfiteatro. El león. Digo que es que la imagen no es. No he conseguido imágenes buenas, ¿no? No hay manera de conseguir imágenes buenas. Uy. Pero vemos estos leones, bueno, pues completamente. Casi con expresión humana. Es que no se llega a ver del todo, pero nos lo muestra completamente dóciles y con una cierta expresividad en el rostro. Aquí tenemos al diácono que está reconociendo la santidad de San Genaro, arrodillado y rezándole al propio San Genaro en el momento. Pero fijaos la capa pluvial, que en este caso además mucho más, ¿cómo decirlo? Más pesada que lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Veis que cae de una manera mucho más natural y el contraste, ¿no? Entre esta especie de terciopelo y el hábito blanco de este diácono. Detrás del propio San Genaro nos llena todo el espacio de personajes. Os decía que hay un horror vacui claro en este cuadro, que además, sobre todo, llama la atención en comparación con los cuadros anteriores. Y San Genaro en esta actitud de bendecir con el báculo en la mano. Bien. Y llegamos a uno de los cuadros más famosos de Artemisia. Y volvemos otra vez a la temática mitológica. Lo que pasa es que, como pasa siempre, una temática mitológica muy distinta a lo habitual, ¿no? Una temática mitológica trasladada completamente a las formas, a los trajes del siglo XVII, ¿no? Anacrónicamente, completamente anacrónica. Bien, ¿y qué es lo que se nos está representando aquí? Que, como digo, es uno de los cuadros más populares de Artemisia Gentileschi, junto con Holofernes. Este probablemente sea el más popular. Bueno, pues aquí tenemos una escena de la Ilíada, una escena de la Ilíada. Se trata del momento en el que Ulises entra al gineceo de Licómenes buscando a Aquiles. Bien. No sé si os acordáis del episodio, pero si os acordáis, hay un momento en el que Aquiles no quiere ir a la guerra, sabe que
que si va a la guerra de Troya morirá, y decide esconderse en el palacio de Licómenes, pero donde no le pueden encontrar, o sea, en el gineceo, en las habitaciones o en las zonas femeninas. Se disfraza de mujer y pasa a residir con las hijas de Licómenes. Pero Ulises descubre la trama y decide, sabiendo que el único que puede llevarle la victoria a los aqueos, a los griegos, es el propio Aquiles, pues decide infiltrarse en el gineceo de Licómenes y encontrar a Aquiles. ¿Cómo se infiltra? Pues haciéndose pasar por comerciante. Y aquí, bueno, hay varias versiones, pero básicamente la de la Ilíada nos dice que una vez dentro, iba a decir el raposo, porque es uno de los epítetos de Ulises, ¿no? Este Ulises, que siempre es la representación, ¿no?, de la inteligencia, de la astucia, más que de la inteligencia, la astucia. Pues decide hacer varias pruebas para comprobar cuál de las chicas del gineceo es en realidad Aquiles disfrazado. Entonces le lleva joyas para que las vean. Cada una de esas chicas, pues claro, se interesa por una joya, por collares, por joyas, por... Y entre todas esas joyas hay armas. Y la única chica que se interesa por las armas, pues es en realidad Aquiles. También hay otra prueba, y es que estando sentadas, él lanza joyas sobre el regazo de cada una de ellas. Y ellas, acostumbradas a la falda, lo que hacen es abrir las piernas para que caiga sobre la falda, menos una que lo que hace es juntar las piernas. Y además da orden de que, pasados unos minutos de su estancia dentro del gineceo, pues que los compañeros de Ulises tocasen el cuerno de guerra para ver la reacción de esas chicas. Todas las chicas, al oír el aviso de peligro, pues se atemorizan y se esconden, salvo una, que inmediatamente se levanta y coge las armas. De esa manera, Ulises desenmascara a Aquiles, que estaba disfrazado de mujer, pero que tenía reacciones propias propias de un hombre. Bueno, pues vemos exactamente ese momento en el que Ulises ya sospecha cuál de esas mujeres es en realidad Aquiles. Bueno, para empezar, nos presenta la escena bastante más abigarrada de lo que hemos visto en las primeras obras. Ya os digo que en cuanto que se traslada a Nápoles, cambia bastante su forma de componer. Y nos presenta esa escena interior lujosísima, lujosísima. No podía ser menos, ¿no? Si generalmente siempre utiliza el lujo, pues imaginaos en una escena de corte, ¿no? Bien. Llena de objetos, de elementos tremendamente lujosos, y con esas mujeres, entre las que llama la atención Aquiles, pues llenando prácticamente toda la escena. Además, en poses bastante llamativas. Si os fijáis, tenemos pues desde una pose completamente retorcida, que es la que vemos en esta chica que se mira al espejo, pero fijaos cómo gira completamente, está de espaldas, pero gira completamente el cuerpo. Otras que parecen trazar diagonales, fijaos cómo se inclinan trazando estas diagonales. Y luego, en esta especie de aspa, veis una diagonal hacia acá y otra diagonal hacia acá, vemos a los dos protagonistas en realidad. Bien. También llama la atención una cierta isocefalia. Fijaos que todas las cabezas nos las presenta alineadas. Eso sí, en las líneas de tercios nos presenta las cabezas de los dos protagonistas. Bien, vamos a acercar algunos elementos. Aquí tenéis a Ulises,
portando esa arqueta llena de joyas. De hecho, si os fijáis, él realmente no está pendiente de esa arqueta, sino mirando fijamente a Aquiles. Y las chicas, las hijas de Licómenes, están abriendo la arqueta, curiosas de ver cuáles son las joyas que hay dentro, ¿no? Bien, por cierto, ¿cómo se representa a Ulises? Bueno, pues desde luego no como un aqueo del siglo X antes de Cristo, sino como un comerciante oriental, un comerciante turco del siglo XVII, con ese turbante que inmediatamente nos evoca a Oriente, ¿no? Luego vemos otra vez las perlas, veis que son bastante, bastante habituales. Bueno, pues aquí tenéis parte de esas mercancías que ha traído para completar la farsa Ulises, y en este caso vemos una tetera, un recipiente con pico vertedor, pero fijaos que nos lo presenta en metal, con esa calidad de las texturas, de los brillos del metal, con ese negro y esa plata. Y bueno, pues los sacos, las cajas propias del comerciante. Y aquí hay un elemento bastante, bastante llamativo. Bueno, hay varios elementos bastante llamativos. Para empezar, la mesa que ocupa el centro de la estancia y el centro del cuadro se cubre con un mantel también de seda. Con un mantel también de seda. Bueno, pues con elementos orientales, es una seda damascada oriental. Y sobre la mesa hay algunos objetos colocados. Por un lado, veis un collar con rubíes y un pequeño vaso también lujosísimo. Pero junto con esos dos elementos de lujo, veis que aquí aparece una flecha y un puñal, una flecha y un puñal, lo que os decía, ¿no? Entre las joyas, armas, para ver cuál de las chicas es la que se interesa por esas armas. Bien. Aquí veis a esa protagonista que os decía que está de espaldas, mirándose al espejo. La vemos, bueno, pues otra vez el rostro blanquísimo, el estándar de belleza, ¿no? Pero llama la atención que la posición que tiene sea completamente, completamente retorcida. Veis que es como si estuviese girando sobre, bueno, ¿cómo no? Está girando sobre sí misma. También llama la atención ese peinado. Ya hemos visto alguna cosa similar, ¿no? Pero siempre es la idea de los detalles que terminan transmitiendo la sensación de lujo. Aquí tenéis a las otras dos chicas que lo que están es, bueno, pues una de ellas absolutamente pendiente del joyero y la otra parece que se ha dado cuenta de que ese comerciante está mirando mucho a Aquiles. Y es que Aquiles acaba de desenmascararse él solo. Entre todas esas joyas, lo que Aquiles ha cogido es la flecha y el puñal. Y de hecho, pues ha caído en la trampa de Ulises. Pero vemos a un Aquiles vestido de mujer. Sí que es verdad que los rasgos que tiene no son femeninos. Si os fijáis, la mano es una mano bastante, ¿cómo decirlo?, tosca o fuerte, fuerte, una mano fuerte. Pero sobre todo en el rostro, si os fijáis, vemos una barbilla cuadrada, unas proporciones distintas, ¿no? Pero ya digo que este es uno de los cuadros más populares de Artemisia Gentileschi. Bien, y llegamos a una serie de cuadros, bueno, aparte de una serie de cuadros, luego veremos alguno más, de santas. En cierto modo,
Esto está emparentado con las santas que hace Zurbarán. Son escenas similares en las cuales el fondo desaparece, nos presentan un fondo negro y recortado sobre ese fondo negro la figura de una santa con los atributos propios de su martirio, ¿no? Igual que veíamos a, bueno, pues, a Santa Apolonia de Zurbarán. En este caso tenemos a Santa Catalina. A Santa Catalina. Hay una diferencia importante y es que las ropas que lleva en este caso Santa Catalina son anacrónicas. Bueno, son anacrónicas, son antiguas o recrean las formas antiguas. Aún así, sigue apareciendo el talle ceñido por un cinturón, otra vez lujosísimo y otra vez con perlas. Veis que tiene tres enormes, sobre todo la central, enormes perlas que son símbolos de pureza. Al fin y al cabo, es habitual en la representación de estas mártires o de estas santas vírgenes la utilización de la perla como símbolo de pureza. Pero además nos aparece coronada y con la rueda que nos habla de su martirio, igual que con esa hoja de palma, muy estilizada, pero que es el atributo iconográfico de todos los mártires. Sabéis que cuando aparece un santo con una hoja de palma es que ha sido martirizado, ¿no? Y en este caso nos narra esa historia de Santa Catalina, que es condenada a morir desgarrada por una rueda con pinchos, pero que cuando el primer pincho roza su piel, la rueda sale disparada, sale partida en mil pedazos, pues protegiendo a la santa. Bien, fijaos como digo que es esa misma idea que veíamos en Zurbarán de el protagonista, bueno, la protagonista sola, en este caso no es de cuerpo entero, es un poco menos que el cuerpo entero, pero simplemente con los atributos de su pasión. Bueno, ahí veis lo que os decía, ese cinturón metálico que ciñe, que ciñe a... A ver, perdonadme, dame un segundito. Bien. A ver, perdonad. Como decía, ese cinturón metálico que ciñe completamente a la santa es un trabajo de orfebrería espectacular con esas tres perlas y el azabache. Y aquí tenéis la rueda que nos habla de ese martirio y de la hoja de palma. En cuanto al rostro, vuelvo a insistir en ese ideal de belleza. El peinado con las trenzas, con esa especie de tirabuzones, el pelo claro, la piel muy, 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 muy blanca, el cuello ligeramente hinchado, y pues ese arco de las cejas recto, bueno, recto, que traza de un solo trazo, ceja y nariz recta. Bien, y os decía que realmente es una especie de serie, ¿no? Una especie de serie. Hace varias versiones. Aquí tenemos otra vez a Santa Catalina, también con una composición muy, muy similar. Simplemente, en lugar de presentárnosla de frente, nos la presenta en tres cuartos. Y con la vista alzada pues hacia el cielo, ¿no? Vuelve a aparecer con la corona, que nos habla de ella como una princesa. Vuelve a aparecer en este caso con un traje muy llamativo, pero bastante más, ahora sí, anacrónico que el anterior. Fijaos ese escote con una pequeña gasa, ¿no? Sobre el pecho, cubierto con un manto, otra vez la rueda dentada. De hecho, aquí si os fijáis, sí que vemos las piezas metálicas, esos garfios metálicos distribuidos por la rueda, y claro, la hoja de palma. Bueno, aquí veis
se llega a ver, creo, el gancho metálico, uno de los ganchos metálicos de esa rueda. Perdona. Bien. Y aquí lo que os decía, ¿no? Vemos ese rostro. Fijaos que no se separa de ese cuello, ¿no? Otra vez el cuello bastante, incluso hinchado, podríamos decir. Y una corona, en este caso llama la atención, ¿no? Como elemento de orfebrería. No tiene el cinturón del anterior, sino que tiene esta corona también con las incrustaciones. Bien. En Nápoles realmente pinta muchísimo, pinta mucho. Y realmente va a tener como varias escenas o temáticas recurrentes en ella. En este caso volvemos a ver, esta es muy fácil de reconocer, ¿no? A una Magdalena, en este caso una Magdalena penitente. Pero insisto en una cuestión. Generalmente estamos acostumbrados a ver las imágenes de la Magdalena muy... ¿Cómo decirlo? Muy impactantes, muy muy impactantes, ¿no? Pensad, por ejemplo, en las Magdalenas de Mena. Tenemos siempre esas formas, bueno, completamente desgarradoras, ¿no? Harapienta, en mitad de una cueva, ¿no? Dolorosa, con los rasgos físicos, ¿no? Del sufrimiento. Y sin embargo, Artemisia Gentilici, que va a hacer, y veréis, bastantes magdalenas, ya veíamos una magdalena bucólica, ¿no? El otro día, generalmente suaviza bastante la escena, carga la escena, más que de sentimiento o fervor religioso, carga la escena de una cierta también sensualidad, como os decía antes. Nos representa a estas magdalenas más que como plañideras, que es casi como se suele representar a la Magdalena, nos la representa con un dolor mucho, mucho más contenido, con un dolor más, más vinculado a la pena que al dolor físico, ¿no? En este caso, eso sí, pelo largo, suelto y pelirrojo, típico de las representaciones de la Magdalena, mirando esa calavera, también muy habitual, y con la mano sobre el pecho. Pero, como digo, es bastante, o sea, aunque tenga los mismos elementos iconográficos, es bastante distinta en expresión, a las magdalenas habituales. Bien, ahí vemos ese cráneo. Sabéis que es habitual la idea de los penitentes. De hecho, en el siglo XVII va a haber muchas representaciones de santos penitentes. Sin ir más lejos, son habituales los San Antonios o los San Ignacios, ¿no? Que siempre, bueno, o San Jerónimo, siempre van acompañados de esa calavera, que es uno de las bases. A nivel incluso filosófico, ¿no? De la vida del 17, ¿no? La presencia constante de la muerte. La presencia constante de la muerte. Los recordatorios de la muerte. Bien sean directos, como es este el caso, con la calavera, o bien sean, pues como hacen otros artistas, a través de las vanitas, a través de las vanitas, pero siempre la idea presente de la muerte. Y aquí vemos a esta Magdalena, que si os fijáis es que los rasgos son absolutamente idealizados y podemos reconocerlos en los cuadros de Artemisia. O sea, ya hemos visto en más ocasiones a esta, casi casi a esta misma mujer, ¿no? Recuerda a Judith, por ejemplo, que veíamos al principio. Pero si os fijáis, el rostro, sobre todo, claro, acostumbrados a la imaginería hispana, que suelen ser siempre estas magdalenas ojerosas, llorando, con los ojos enrojecidos, ¿no?
Aquí, sin embargo, nos presenta un rostro tremendamente armónico y sosegado. Es verdad que transmite una cierta melancolía, una cierta sensación de pena, pero en realidad nos muestra unas formas mucho más sobrias, mucho más sosegadas de lo habitual. Bien, aquí ya sí que podríamos rastrear un poco más la influencia. Bueno, del arte, pues incluso castellano, podríamos decir. Aquí vemos otra vez una Magdalena. Si no me equivoco, esta es la cuarta que vemos de Artemisia Gentileschi. Y es verdad que algunos elementos sí que se repiten, sobre todo el pelo, ese pelo rojizo, rubio, claro, y suelto. Pero si os fijáis, llama la atención, por ejemplo, el hecho de ese enorme, enorme escote. Pensad que si nos vamos a la pintura de aquí, a la pintura peninsular, claro, digo pintura peninsular porque tened en cuenta que en torno a 1630, que es cuando esto se está pintando, Nápoles pertenece a la Corona de Aragón, o sea, está vinculado a la monarquía hispánica. Sin embargo, lo que se hace en Nápoles, o algunos de los elementos que se hacen en Nápoles y lo que se hace aquí es bastante distinto. Sí que es verdad que el tenebrismo, todo eso sí se extiende desde Nápoles hacia la península ibérica, pero en general en Italia, pues siempre hay una mayor carga de sensualidad en las representaciones. Aquí vemos a esta Magdalena con esa blusa descotada que deja ver todo el hombro y parte del escote, cosa que en la pintura española del momento, ya digo, teniendo en cuenta que estamos hablando de, bueno, realmente los primeros años del reinado de Felipe IV, si pensáis en las representaciones femeninas de los años 30 del siglo XVII en España, nada que ver con esto. De hecho, generalmente las magdalenas suelen representarse cubiertas con esa especie de tela de saco, ¿no? Pero eso sí, aquí sí vemos una mayor expresión de dolor. La postura que tiene, que es rarísima, rarísima, lo que está haciendo es hacer hincapié precisamente en la idea de la belleza. Vemos la piel blanca, vemos otra vez el mismo cuello, pero eso sí, nos presenta a una Magdalena con una expresión realmente espectacular de dolor. No es el dolor físico, sino un dolor de llanto contenido en este caso. Bien, seguimos avanzando y fijaos lo que os decía, ¿no? En cuanto que llega a Nápoles, la cosa cambia mucho, la cosa cambia mucho. Las escenas son muy distintas. Bueno, en este caso, lo que vemos ya de su periodo pleno de Nápoles, estaríamos hablando de en torno al año 1635, 1635, lo que vemos es el nacimiento de San Juan, el nacimiento de San Juan. Tenemos una escena, bueno, pues que sí que es verdad que es una escena sacra, que es una escena religiosa, pero igual que cuando veíamos esas escenas bíblicas, nos trasladaba a las cortes del siglo XVII, en este caso nos traslada a una casa más común, más común también del siglo XVII, y nos presenta, en este caso, la actividad de las mujeres, la actividad de las mujeres. Vemos a los personajes principales, pero que están un poco, o parte de sus personajes principales están un poco atrás, están un poco atrás. Tendríamos a la madre, aquí tendríamos a Santa Isabel, que ya ha dado a luz, de hecho, si os fijáis, tiene el rostro un tanto descolorido, macilento, ¿no? Y tiene las manos sobre el pecho. Y realmente quien ocupa el primer plano, aparte de este San Juanín recién nacido, pero las protagonistas realmente
son las mujeres. Es una escena sacra, es una escena religiosa, pero convierte a protagonista, o sea, a las protagonistas, a esas criadas que son las que realmente están lavando al niño. Bueno, pero como digo, es llamativo, es bastante llamativo esto. Bien, luego, eso sí, nos hace toda una especie de muestrario de texturas y de elementos, ¿no? Para empezar, la escena la podemos dividir clarísimamente en dos grupos, claramente en dos grupos, uno de ellos distribuido de forma piramidal, fijaos, este grupo principal con esas líneas que crean esta especie de bloque piramidal, y luego otro grupo que es el que está, como digo, a un lado, que serían realmente la madre y el padre del niño, que no se están ocupando de él. Luego vemos también como elemento de texturas o de materias ese pequeño escritorio y esta silla costurera típica del 17 y los dos lebrillos o barreños metálicos. Bien. Pero vuelve a pasar otra vez que la parte más espectacular son los textiles. Es verdad que en este caso no se nos está representando una escena de corte en la cual vayamos a ver grandes vestidos de seda, no, pero sí que es verdad que nos presenta a todas esas criadas bastante bien vestidas, bastante bien vestidas para ser criadas. A ver. Ah, vale. Bien, el caso. Vemos además las distintas expresiones de las criadas, ¿no? El juego de miradas es bastante llamativo y además traza una serie de líneas accesorias a esto. Fijaos, a mí la verdad es que me llama bastante la atención esta criada, que realmente no está participando del todo en lo que pasa. Lleva el rollo de gasas, ¿no? Para envolver al niño, a este San Juanito. En la mano, pero lo que está es mirando al niño embelesada, embelesada, con un rostro casi casi maternal, ¿no? Y luego, pues, las otras acarreando agua y bañando al niño. Bien, de fondo vemos, ahí se ve, pues una cosa que contrasta bastante, porque al fin y al cabo el ambiente que se nos presenta, es un ambiente doméstico, es un ambiente cotidiano, bastante sencillo. Y sin embargo, de fondo vemos una arquitectura palacial, ¿no? Una arquitectura con una gran terraza balaustrada y ese pórtico bajo el arco que estáis viendo. Hace un poco lo mismo que en el San Genaro en el Teatro de Pozzuoli, que es revestir, ¿no? De clasicismo. El entorno, convirtiendo la escena casi en un palacio. De fondo, como os decía, sobre todo aquí vemos a esta parturienta, llama muchísimo, muchísimo la atención el rostro. Si os fijáis, es un rostro cansado. Veis la piel completamente, bueno, casi amarillenta, casi casi amarillenta, ¿no? De esta Santa Isabel y las manos sobre el vientre todavía. Y aquí tenemos al padre que nos recuerda bastante. No sé si tenéis en mente a las pinturas de la primera época de Velázquez, las pinturas sevillanas de Velázquez, con esos marrones, esos ocres y esas representaciones de los apóstoles, por ejemplo. Con un gesto bastante, bastante similar. Bueno, por cierto, llama la atención, no se escapa ese azul del vestido de Santa Isabel. Y claro, no podía faltar la firma. Utiliza un recurso que ya sabéis que es casi una especie de juego de muchos pintores, ¿no? Nos tira sobre el suelo. Un pequeño papel arrugado
con la propia firma. Así, volvemos al general. Aquí. Si volvemos al general, ahí vemos ese pequeño papel arrugado. Por cierto, si os fijáis, el suelo es verdad que tiene ese entramado, en este caso de ladrillos puestos en espiga, también un suelo típico del 17. Pero quizás no tan realista como. Sí, en cuanto a la textura, pero a la distribución no. Es como si el suelo estuviese levantado. Seguimos avanzando. Aquí tenéis a una de esas criadas, como os decía, acarreando agua. Pero llama la atención que van vestidas bastante con bastante lujo, ¿no? ¿Veis esa gasa, ¿no? Cubriéndole los hombros. O esta de aquí, también con ese, aunque esté arremangada y arrodillada sobre el suelo, lleva un vestido de blanco y azul bastante, bastante llamativo. Incluso lleva unas pequeñas joyas. Pero desde luego son criadas. De hecho, estas que están a la izquierda del espectador son criadas claramente porque por eso llevan esa especie de turbante que veis. Pero siguen teniendo, bueno, pues por ejemplo, en este caso, ese echarpe, ¿no? De seda rosa y dorada, que desde luego no corresponde en absoluto con el ropaje propio de una criada o de la servidumbre. Aquí tenéis a la otra que está mirando al niño también con esa especie de sí, turbante, cofia. Propio de las criadas. Y sí que es verdad que esta tiene una ropa bastante más sencilla. Y por último, claro, nos faltaba este San Juanito, que si os fijáis parece casi casi un San Jesús, vamos, un niño Jesús, pero sería San Juan. Anatómicamente, un retrato infantil perfecto. Fijaos que esto ya sí es un niño pequeño, pero sí que es verdad que le da bastante expresividad a los ojos, cargando el rostro del niño de inteligencia, realmente de inteligencia. Seguimos avanzando y fijaos que lo que os decía, ¿no? Va a empezar a llenar las escenas o los cuadros de personajes. Y aquí tenéis pues, una adoración de los reyes, ¿no? Una epifanía o adoración de los reyes. Otro de los temas más habituales en la iconografía cristiana y sobre todo que se puso muy de moda en el Renacimiento y en el Barroco. En este caso, seguiríamos en Nápoles. Seguiríamos en Nápoles y estaríamos hablando de en torno al año 1636. 1636. El horror Bacuquí que os decía antes con el San Genaro, aquí lo vemos también clarísimo, clarísimo. Fijaos que nos llena la escena de personajes, los distribuye también en una especie de V, fijaos esa línea diagonal. Muy, muy clara. Fijaos la espalda de Melchor. Iría a parar a la cara del niño y a la de la Virgen, ¿no? Pero es que luego está el juego de miradas. Ya digo que en estas composiciones de grupo, la manera de cohesionar o de dar uniformidad a ese grupo generalmente es con los juegos de mirada. Fijaos cómo el rey está mirando absolutamente extasiado al niño. La Virgen y el niño al rey y San José también. Pero, por otro lado, fijaos este otro que está mirando también al niño. De hecho, podemos rastrear otra línea aquí. Lo mismo que hace Baltasar. Está muy dañado, pero es lo mismo que hace Baltasar. Pero dentro del juego de miradas no solo hay esa comunicación interna, sino que como ya hemos visto que es habitual, también nos hace un juego hacia nosotros, ¿no? Nos presenta a uno de los pajes sonriente que nos mira fijamente a los espectadores. Bueno, se ve casi mejor aquí. El cielo nos recuerda otra vez a los de Veronés, ¿no? Esos cielos venecianos tormentosos, grisáceos, nublados, ¿no?
Fijaos la diferencia entre los cielos de Florencia, por ejemplo, que generalmente se suele utilizar un azul prístino y luminoso, y estos cielos, que aunque esto sea una pintura hecha en Nápoles, desde luego tiene una influencia clara en la pintura veneciana. Bien, aquí, bueno, más o menos se intuye esta estrella. Así que realmente tendríamos una escena nocturna o casi casi nocturna. Bien, y aquí tenéis a Gaspar con la corona todavía puesta. Sabéis que lo habitual es que se muestre las coronas rendidas ante el niño, ¿no? Es, a nivel simbólico, suele representar la superioridad de la Iglesia sobre el poder político, perdón. De hecho, aquí veis que este primer rey ya no lleva la corona. Sí lleva el regalo. Por cierto, azul, amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo, todo el tiempo azul, amarillo, y aquí también azul, amarillo. Bueno, San José, aquí hay una cosa que llama la atención, que se sale un pelín de la norma. Yo os he insistido muchísimo, no con Artemisia, sino en general, hablando del siglo XVII, de cómo la imagen de José cambia muchísimo durante el siglo XVII. Tradicionalmente José se ha representado, bueno, para empezar, en pocas escenas. Me explico. O bien aparece vinculado a los desposorios de la Virgen, bien sea la elección de José o los mismos desposorios, o bien ya con Natividad. Tradicionalmente son los dos únicos episodios que se muestran de San José, casi casi de manera única. Bien, aunque a nivel de la Biblia participa en más episodios, ¿no? Bien, pero es que además, tradicionalmente, durante toda la Edad Media, San José se ha representado siempre, siempre, siempre como un anciano. Un anciano, además, decrépito casi, decrépito casi. Y sí que es verdad que eso corresponde bastante con los textos bíblicos. Al fin y al cabo, se habla de que de todos los pretendientes de María, José era el más viejo. Así que cuadra. Y eso lo podéis rastrear en toda la pintura medieval, bien, incluso durante el Renacimiento. Sin embargo, durante los últimos años del 16 y durante todo el 17, se va a producir una cosa curiosa. Y es que, para empezar, San José empieza a ganar importancia, toma más importancia. También quizá habría que vincularlo con el ascenso de la Orden del Carmen, que va a procesar una enorme devoción a San José. Bien, pero como digo, para empezar, empieza a aparecer mucho más. Aparecen ya las Sagradas Familias, aparece en muchos casos ya directamente simplemente José y el niño, igual que tradicionalmente había aparecido María con el niño, pues a partir sobre todo de los últimos años del 16, empieza a aparecer José con el niño, solo José y el niño. También aparecen escenas, por ejemplo, de la muerte de José, que es un episodio poco representado en la tradición cristiana, pero bueno, que a partir del 17 empieza a aparecer. No mucho, pero aparece. Pero sobre todo, el gran cambio que se produce en el siglo XVI-XVII, a caballo entre el XVI y el XVII, es una especie de rejuvenecimiento. San José pasa a tener una edad mucho, mucho más, mucho más corta, ¿no? Va a llegar un momento en el que los cuadros de San José, las representaciones de San José, ronden la cuarentena, más o menos. Pasamos de un anciano decrépito, como hace, por ejemplo, el Bosco, que además los representa lejísimos del propio portal, a tener a un hombre joven que participa de las escenas, ¿no? El mejor ejemplo, yo creo,
que es la Sagrada Familia del Pajarito de Murillo, en la que tenemos a un hombre, pues eso, que rondaría los 40 años, ¿no? Y que además está jugando con el niño. Bien, pues esto pasa ya desde el siglo XVI, y pasa en Italia, y pasa en Roma, y pasa en Florencia, y pasa en Nápoles. Pero aquí Artemisia nos presenta, curiosamente, a un San José bastante, bastante anciano. O sea que no cumple esto que os acabo de decir. Bien, y aquí tenemos realmente la escena principal, que sería esta, Madonna, al fin y al cabo, porque si os fijáis, recuerda a las Madonas, y ese rey mago a punto de besarle los pies a Cristo. Es siempre la escena de la Epifanía, la escena de la adoración de los reyes, es siempre un símbolo de esa superioridad de la iglesia o del poder religioso con respecto al poder político. Bien, seguimos avanzando y supongo que reconocéis al personaje, ¿no? En este caso estaríamos hablando de en torno al 1637, y nos está mostrando aquí a Cleopatra y el aspid. Cleopatra y el aspid. Bueno, para empezar, si hay que rastrear antecedentes de esto en la pintura de Artemisia, pues la Dánae que veíamos el otro día o la Venus que hemos visto ahora, pues está claro que tienen bastante, bastante en común, ¿no? Pero en este caso, un tema puramente histórico, ya no religioso o mitológico, sino una pintura de historia, en la que de nuevo tenemos una protagonista femenina. Ya os decía que, salvo contadas, perdón, salvo contadas excepciones, los protagonistas de los cuadros, vale. Los protagonistas de los cuadros de Artemisia son siempre, siempre mujeres. Mujeres. Además, normalmente lo que se muestra no es la sumisión de la mujer. Es curioso. De hecho, por eso, sobre todo en los últimos 20, 30 años, Artemisia se ha convertido en un emblema, ¿no? Del feminismo. No nos muestra, ni siquiera cuando muestra a Magdalena, la muestra con una actitud muy distinta a lo habitual. O, pues, elige temas históricos que tampoco son los habituales. Generalmente, la tradición, cuando se han representado temas históricos, normalmente siempre temas de la antigua Roma, es lo habitual, ¿no? O bien temas de la antigua Roma, o bien temas, en realidad, del momento, que hoy llamaríamos histórico, pero que son del momento. Bien, pero normalmente lo que se ha representado siempre, la tradición, ha representado siempre las grandes gestas, grandes batallas, grandes triunfos militares, grandes generales. Y sin embargo, aquí lo que nos muestra Artemisia, lo que elige como protagonista de la escena, no es ni la victoria de Augusto, ni la lucha entre Augusto y Antonio, ni. No, no. Lo que nos muestra es a una mujer. Pero además, una mujer que podríamos decir que toma las riendas. Que toma las riendas. Nos muestra a una reina, pero además que toma las riendas. Bien. Como os decía, a nivel de incluso composición, recuerda muchísimo a la Venus que hemos visto. Sí que es verdad que invertida. Pero recuerda muchísimo. Y nos narra ese momento en el que Cleopatra decide suicidarse antes de caer en manos de Augusto, ya con, bueno, pues con la guerra perdida y Egipto dominado por el emperador romano Augusto. Y decide suicidarse con un aspid, como estaba controlada, como estaba vigilada, pues consigue que le lleven una serpiente venenosa
y consigue que esa serpiente la muerda y muera envenenada. Bien, llama la atención, pues por ejemplo, que en este caso, en lugar de ese tul o de esa gasa, ¿no? Que bueno, más que cubrir, que llevaba encima Venus, aquí lo que vemos es cómo se ha bajado el camisón. Veis la manga que se ha quitado del brazo izquierdo. El brazo izquierdo, sí. Bueno, pues está envuelta en ese camisón. Vuelvo a insistir, anacrónico absolutamente. También llama la atención la riqueza, bueno, del enorme cortinaje verde que hay al fondo. Desde detrás de ese cortinaje aparece la criada que descubre el cuerpo ya muerto de Cleopatra, y también el terciopelo de ese cojín azul bordado en oro y de la propia colcha o tela que cubre la cama. Bien, y no creo que haga falta que os diga quién es esta señora de aquí. El cuadro anterior triunfa, gusta muchísimo, y esto va a hacer que haga una serie de versiones, haga unas cuantas versiones de esta idea, ¿no? Esta versión, yo creo que incluso más arriesgada que la anterior, nos muestra a Cleopatra, en este caso, completamente desnuda, todavía con el áspid en la mano, y bueno, pues en principio ya envenenada. Se recuesta sobre sus cojines, llevando la mano a la parte de atrás de la cabeza. Ahora, si yo antes, hablando de la Venus, os decía que desde luego hay influencia de ese cuadro en artistas y en cuadros muy, muy posteriores, bueno, pues esta Venus de aquí, si os fijáis, es que recuerda enormemente, enormemente a la maja desnuda de Goya. Si os fijáis la forma en la que está recostada, esas piernas, es verdad que más cruzadas, pero bueno, y sobre todo el brazo tras la cabeza recuerda muchísimo, muchísimo a las majas. Bueno, vuelvo a insistir en otra vez los textiles, en este caso el blanco brillantísimo, brillantísimo, y ese terciopelo de seda rojo. Bien. Y otra de las versiones de la misma Cleopatra, ¿no? Ya digo que hace muchísimas, muchísimas versiones. Vamos a pasar esta. Y otra versión más. En este caso sí tiene el mismo momento, narra el mismo momento que el primero que os he puesto, pero vemos cubierta con el manto azul, con la corona ya caída y los ojos todavía entreabiertos, está muriendo, ¿no? Pero además vemos esa cesta con flores, que es donde teóricamente le habían llevado a la culebra, a la aspid, a la serpiente. Y vemos cómo también desde las cortinas aparecen estas dos criadas que acaban de descubrir el cuerpo de Cleopatra. Y cambiamos un pelín de temática. Ya digo que tenía bastantes cuadros de Cleopatra, y os he puesto algunos, tiene más. Bien, pero aquí tenemos una escena que nos puede recordar a simple vista a Susana y los viejos, pero no se trata de eso. Es verdad que nos narra un episodio que podría tener ciertos elementos en común, pero es distinto. Esta es Betsabé en el baño. Betsabé en el baño. Y lo que vemos es cómo Betsabé acaba de salir del baño, está aseándose, rodeada de criadas. Esas criadas, veis que una acarrea el agua, la otra le muestra el espejo para que se retoque el peinado, y la otra le está pasando esos
collares de perlas, esos collares de perlas. Bien, pero lo que se nos está narrando es ese momento en el que David contempla, el rey David contempla a Betsabé y bueno, pues queda prendado de ella, haciendo, bueno, pues básicamente consiguiendo que ella sea infiel a su marido. De hecho, da orden de matar al propio marido, y de la unión entre Betsabé y David nacerá finalmente Salomón, pero quedará en cierto modo maldita la propia vida de David por haber provocado la infidelidad y por haber matado al marido de Betsabé. Bien, pero realmente, más que toda esa historia, lo que nos está mostrando otra vez es a una mujer, otra vez recuerda muchísimo a las Venus púdicas y una escena tremendamente amable, tremendamente bueno, cotidiana, eso sí, cuajada de lujo, además del entorno en el que está pasando, con la balaustrada y ese palacio al fondo, con David aquí arriba, no sé si llegáis a verlo, pero además de todo eso, lo que vemos es el lujo, pues, de los ropajes. Fijaos ese traje amarillo que ya hemos visto varias veces, ¿no? Que es el que se ha quitado Betsabé, o por ejemplo, esos grandes lebrillos de metal, o sobre todo, el joyero cuajado de perlas que le está ofreciendo la criada. Seguimos avanzando y llegamos a otro de los más famosos cuadros de Artemisia. Y es de nuevo un autorretrato. Este se ve un pelín mejor que el primero que os he puesto. Así que aquí sí podemos ver el rostro de Artemisia. Bueno, en este caso, este autorretrato con la hoz estaría hecho en torno a 1640 más o menos. Y otra vez, igual que hemos visto en las santas de antes, nos llena el fondo de negro, utilizando las formas propias del tenebrismo, y sobre ese fondo negro se recorta la figura muy colorida y tremendamente iluminada de Artemisia. Vemos ese espectacular traje azul, bordado en oro. Y sobre todo lo que vemos es el realismo a la hora de mostrarnos, pues, por ejemplo, las manos sobre el laúd. ¿Veis? El laúd, pero esas manos están tocando determinados trastes. No sé si realmente se llega a ver esa iluminación que hace que se marque y dé realidad a esas manos. También dentro del tenebrismo queda clara esa iluminación focal. Veis que la luz vendría aquí, la luz vendría desde este lateral, haciendo que, por un lado, las formas, la sensualidad otra vez de Artemisia se marque muchísimo, pero también fijaos esas manos, ¿no? O esta mano de aquí, estos dedos, que gracias a ese contraste de luz amplían, ¿no?, la definición, podríamos decir, de esos dedos. Bueno, también como curiosidad, aparte de que va peinada con otro de esos peinados complejísimos, llenos de trenzas y de recogidos, y simplemente un pequeño, fijaos la diferencia que hay entre las joyas que hemos visto hasta ahora y este pequeño aro, ¿no? De hecho, también llama la atención que aparezca con este tocado que antes yo os lo identificaba como una muestra de la servidumbre. Bueno, pues en este caso aparece con el tocado. Bien, os decía que esto se hace en torno al año 40. Poco después va a suceder un hecho importante para Artemisia. Y es que su padre, Horacio Gentilecci, es convocado a la corte inglesa. A la corte inglesa. Es algo rarísimo, es algo muy, 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 muy poco habitual. Realmente muy poco habitual. Pero, bueno,
En este caso tenemos en Londres a un rey poco habitual dentro del panorama inglés. Y es que va a ser Carlos I el que decida, pues eso, primero convocar a Orazio Gentileschi para decorar el Palacio de Buckingham. Después, el propio Orazio Gentileschi va a ser el que impulse el traslado de Artemisia de Nápoles a Londres para ayudarlo. Parece que Orazio ya estaba, bueno, podríamos decir que en un estado de salud un poco precario. Y bueno, pues decide llamar a su hija para que lo ayude en la decoración, sobre todo de el palacio de Greenwich, el palacio de Enriqueta María de Francia en Greenwich. Bien, eso le va a llevar a hacer de manera conjunta este fresco en el palacio. Se trata de, bueno, uno de los pocos frescos de Artemisia. Sí que es verdad que había hecho alguno pequeñito en la Casa Buonarroti. Había trabajado alguna vez, pero no es, desde luego, una artista especializada en los frescos. Este se va a terminar en el año 1642, 1642, y lo que nos muestra es la paz y las artes. La paz y las artes. En el centro tenemos la representación, la alegoría, a ver, de la paz, y en las cuatro esquinas lo que tenemos son símbolos de las artes. Aquí tenéis la música, por ejemplo, la pintura, bueno, las distintas artes. Y luego una serie de elementos alegóricos alusivos precisamente a esas artes y en el centro a determinadas virtudes que dan la paz, ¿no? Bien, antes os decía, es poco habitual, uno, que una mujer pinte de manera pública o reconocida. Dos, que alcance un estatus importante, llegando incluso a pertenecer a la Academia de San Lucas. Y tres, y sobre todo, que trabaje al servicio de los mejores mecenas o de los grandes mecenas del momento, tanto en Italia como sobre todo en Inglaterra. Si es que en Inglaterra no tenían la tradición, igual que por ejemplo a Italia, a España, a Francia, sí hay artistas que se mueven y hay españoles en Italia y hay italianos en Francia, pero Inglaterra siempre, para empezar, había considerado esa idea del arte como un elemento suntuario, un tanto, bueno, como despilfarro casi, ¿no? Y sobre todo, los artistas que van a trabajar a las órdenes de los monarcas ingleses son ingleses, son ingleses. Sin embargo, aquí lo que vemos es cómo, bueno, pues Carlos I impulsa las artes italianas o el estilo italiano en Inglaterra. De hecho, para él trabajará Bernini, bueno, y sobre todo empieza a convertirse en un mecenas, igual que son los reyes de España o los reyes de Italia, ¿no? Un mecenas para las artes tiene a su cargo o en su entorno inmediato a una serie de artistas, cosa que en la monarquía inglesa no había sido en absoluto habitual. Bien, así que la paz y las artes. Aquí veis otro de estos cuadros que se haría en Inglaterra. Esto es una anunciación. Veis que aquí sí que cumple más o menos con la estética habitual. Sí que es verdad que el fondo es bastante tenebrista, tiene ese fondo oscuro que hace que se recorten iluminadísimas las figuras, pero sí que, bueno, tenemos a la Virgen incluso con esa mano en el pecho y ligeramente inclinada, o el ángel arrodillado
ante ella con la vara de azucena como símbolo de la virginidad o de la pureza. Bien. Y aquí vemos otro pequeño cuadro. Otro pequeño cuadro en el que se nos muestra, bueno, pues a mujer con laúd. Mujer con laúd. Algunos la han identificado como Santa Cecilia. Veis que al fondo hay un órgano. Pero básicamente mujer con laúd. Volvemos a ver otra vez esa misma composición que veíamos, por ejemplo, en las santas que hemos visto antes, ¿no? En las santas catalinas, Santa Catalinas que hemos visto antes, ¿no? No es cuerpo entero, es casi cuerpo, casi casi cuerpo entero. Tendríamos que decir casi plano americano, podríamos decir, ¿no? Justo por encima de las rodillas. Pero vemos otra vez los estiles, el color amarillo que es el que nos identifica clarísimamente a Artemisia Gentileschi. Y igual que veíamos en el autorretrato con laúd, fijaos la posición de estas de estos dedos sobre las cuerdas, o sea que realmente es una posición auténtica, real. Bien. Y el rostro, bueno, pues alzado hacia el cielo, esto es lo que hacía que se identificase como una santa, pero realmente no hay datos suficientes como para identificarla. No tiene el nimbo ni nada. Pero bueno, volvemos a ver otra vez esa misma estética. Fijaos esas cejas rectas con la nariz también, con el puente de la nariz recto. Sigo avanzando y llegamos a otra escena histórica. Y muy similar a las referencias a Cleopatra que os he puesto antes, ¿no? En este caso tenemos a Lucrecia. Volvemos otra vez a la historia romana, en este caso al origen de la República, al origen mismo de la República Romana. Sabéis que Lucrecia y los acontecimientos que suceden en torno a Lucrecia van a ser el detonante del tiranicidio del último rey de Roma, de Tarquinio el Soberbio, el último de la dinastía de los Tarquinios o de la dinastía etrusca de Roma, y el origen de la República Romana. Básicamente la historia de Lucrecia nos narra cómo el rey viola a Lucrecia, viola a esta patricia romana, y ella insta a sus familiares a que tomen venganza ante la deshonra, pero además, una vez deshonrada, decide suicidarse. Y eso es lo que estamos viendo aquí, igual que en el caso de Cleopatra, ¿no? Acontecimiento es la base misma de la República Romana, y también Lucrecia fue siempre el símbolo de la mujer romana, ¿no? La mujer con entereza, con fuerza y con ese concepto del honor, con ese concepto del honor que le lleva tanto a pedir venganza como a suicidarse. Bien, en el caso de esta representación de Lucrecia, en los últimos años ha habido muchas, muchas interpretaciones identificando a la propia Lucrecia como Artemisia Gentileschi. Tened en cuenta yo os hablaba de esa violación que sufre Artemisia cuando tiene 17, 18 años, a manos de uno de sus maestros, que es Agostino Tassi. Entonces, la vinculación con Lucrecia sería mucho mayor. Bien, pero fijaos que a diferencia de lo que veíamos en las imágenes de Cleopatra, en la mayor parte de las imágenes de Cleopatra, aquí el fondo ha desaparecido y solamente vemos recortada sobre negro, con un foco de luz potentísima, potentísima, que en este caso, si os fijáis, viene de este lateral, nos deja la mitad del rostro en penumbra, y, como digo, vacía de elementos todo lo demás. Sí que es verdad que vemos ese manto rojo bordado en oro, pero prácticamente
la escena solo contiene a esta Lucrecia empuñando firmemente, muy firmemente, el puñal y sujetándose el pecho para atravesarse el corazón, para suicidarse. Ay, perdón. ¿En qué lugar las cloacas de la pintura? ¿Por qué no empezó a ser reconocida por la crítica hasta el siglo? Perdón. ¿En qué lugar la colocas de la pintura italiana? Vale. Realmente está en su momento, en su momento, a nivel de popularidad o de importancia en el siglo XVII, me refiero, al mismo nivel que todos los grandes pintores del momento. Y sí que es verdad que siempre se conoció su nombre, siempre, pero igual que le pasa a Sofonisba o a Lavinia Fontana, a Artemisia Gentileschi, durante el siglo XVIII, XIX y gran parte del siglo XX, se consideraba una anécdota. No en vida, pero tras su muerte, estas pintoras fueron consideradas casi, casi como una anécdota, una cosa curiosa, ¿no? Una mujer que pinta. Sin embargo, si vemos sus cuadros, si vemos sus formas, si vemos, en el caso además de Lavinia como de... Es que pintan para las cortes europeas, reciben encargos de los mejores mecenas, están al mismo nivel que todos los grandes maestros de la pintura del 17, está al mismo nivel de Caravaggio, está al mismo... Lo que pasa es que sí que es verdad que se conservan menos obras suyas. También hay que tener en cuenta una cosa, es más que probable que gran parte de las obras que ella hiciese se hayan atribuido a pintores, a posteriori, a pintores. Porque esto ha pasado y afortunadamente en los últimos años, como pones, a partir del siglo XX, es cuando se ha empezado a crear un catálogo razonado y crítico de las obras de Lavinia Fontana y resulta que hay muchas obras que tradicionalmente se le habían atribuido a su padre, a sus maestros o a gente del entorno y que son de ella y que claramente, claramente son de ella. Es que está recibiendo encargos importantísimos. Y pintora, o sea, realmente de primer nivel, estaría realmente en el top de la pintura italiana. Y además, muy, muy innovadora, muy innovadora. Sí que es verdad que dentro de su pintura, dentro de su obra, podemos hablar de una cierta homogeneidad. Temas femeninos, mujeres fuertes, pero es que si esto lo comparamos con el resto de pintores del momento, ella es tremendamente innovadora, pero es que incluso a nivel de técnica es tremendamente también innovadora. La capacidad que tiene para plasmar esos textiles es espectacular. Y sin embargo, como digo, hasta hace relativamente poco se le había considerado como simplemente, bueno, pues esa cosa curiosa de una pintora, un poco lo mismo que le pasa a la Roldana, bueno, pues algo muy, muy habitual, pero porque hasta hace nada no se consideraba a la mujer como pintora. Sí, bueno, hasta hace nada. Yo digo que se empieza a recuperar su figura realmente hace unos 30 años. Pero tened en cuenta que es hoy cuando los museos se están planteando pues la poca representatividad de la obra femenina. Pero es hoy, ahora. O sea, el Prado de 2022 es el que está planteándose eso. Así que no es de extrañar que haya pasado inadvertida. Pero desde luego, viendo la calidad gigantesca, enorme, enorme. Es que está a la altura de Rivera, está a la altura de, bueno, como digo, de Caravaggio incluso, de Caravaggio. Y sin embargo ha pasado siempre desapercibida. Ella y otras muchas, y de hecho más que es más que probable que de muchas de las pintoras no conozcamos ni siquiera los nombres. O sea que debió ser más
más habitual de lo que parece. Pero generalmente pues, se ha atribuido sus cuadros a los padres, a los maridos, o simplemente a pintores de la época o del entorno. Bien, seguimos avanzando y otra Lucrecia. Veis que está exactamente en la misma actitud, empuñando ese cuchillo o sujetando ese puñal, a punto de morir. Pero fijaos la expresividad. Una, la expresividad del rostro. Y otra, esa postura, esa posición enérgica que transmite. Y es que, como os decía antes, Lucrecia se convierte. Lucrecia se convierte. Sí, tiene toda la razón, como dices. Por lo menos en este sentido es indudable. Por lo menos en este sentido es indudable. Bien, como digo, Lucrecia se convierte a lo largo de la historia en la imagen de la matrona, bueno, de la matrona, de la patricia romana, de la mujer romana, ¿no? Y aquí lo que está haciendo Artemisia es ensalzar a esa imagen de la mujer, no como la mujer sumisa, no como la mujer, bueno, que simplemente está ahí, sino una mujer que juega un papel importante en la historia y que además actúa. Actúa. Bueno. Aquí vemos a Carisca y el sátiro. Vamos, se ve muy mal, no he conseguido una imagen buena. El caso, en Londres va a estar realmente muy, muy poco tiempo. Tras terminar en el 42 ese fresco que os decía en Greenwich, vuelve otra vez a Nápoles. Vuelve otra vez a Nápoles. Es donde realmente va a tener mayor éxito. Y en Nápoles sigue pintando. Bien, esta es que no se ve realmente nada. Así que pasamos a esta. En este caso, yo creo que es más fácil de identificar. Aquí tenemos a Sansón y Dalila. A Sansón y Dalila. A su vuelta a Nápoles, realmente recupera ese estatus que había conseguido. Ella pasará el resto de su vida allí. De hecho, muere en Nápoles. Pero además está pintando hasta el final de su vida. Es verdad que no muere muy, muy, muy mayor. Pero desde luego para el momento sí que era bastante, bastante mayor, ¿no? Y nos presenta una escena, pues, otra vez de una mujer igual que Yael, igual que Judith, igual que Esther, mujeres que deciden intervenir, ¿no? En este caso, tenemos a Dalila que está a punto de cortarle el pelo a Sansón. Y otra vez, igual que pasaba en Yael y Sísara, en este caso, este Sansón que duerme plácidamente sin saber lo que está a punto de pasar, ¿no? Además, también como elemento habitual nos presenta a la criada, que igual que pasaba en Judith y Holofernes, esa criada, que en este caso sí que sería un poco como la incitadora, ¿no? Vemos una cierta inocencia de Dalila y la criada como impulsando a ella a acabar con Sansón, ¿no? Con la fuerza de Sansón. Bien. Y aquí tenéis uno de los últimos, ultimísimos cuadros que va a pintar esta mujer. Este está datado en el año 1600. 56, 1656. Así que, perdón, 56, 54, 1654. Ella muere en el año 56. Así que, como digo, está
hasta una edad avanzada pintando. Y llama la atención que, si os acordáis, el primero, uno de los primeros cuadros que yo os puse era Susana y los viejos, y uno de los últimos cuadros que ella va a pintar sea igualmente Susana y los viejos. Ya digo que no he conseguido imagen buena de este cuadro, pero bueno, aún así vemos cómo, bueno, pues retoma muchas de las cosas que ella había ya planteado, ¿no? Quizá es menos expresivo y más teatral este cuadro que el primero que veíamos, en el que esos viejos directamente se abalanzan sobre la balaustrada para sujetar a Susana. En este caso es que simplemente se apoyan y uno de los viejos está diciéndole que guarde silencio, ¿no? Y también quizá es un poco más teatral la figura de ella, que lo rechaza de una manera mucho más, sí, más impostada. Pero lo importante es que, como os decía, la consideración en el momento de la Gentilecci es enorme en el momento, pero nada más morir parece casi casi que desaparece de claro, de los inventarios, de los tratados, de cuando citan a Artemisia Gentilecci, la citan en el siglo, ya digo, XVIII, XIX, solo como un elemento extraño, solo como esa curiosidad de una mujer que pinta, pero hoy en día, revisitando su pintura, viendo la calidad de su pintura y viendo sobre todo las temáticas de su pintura, que es que en este caso yo creo que aquí sí que hay una elección clara por parte de ella, esa idea de la mujer. Está claro que es un artista de primerísimo nivel y a nivel de, como digo, de todos los pintores del 17 que hoy cuelgan de museos. Ella realmente hasta el siglo XX no ha estado bien considerada y sobre todo hasta los últimos 30 años, que cuando se empiezan a hacer exposiciones monográficas, cuando se empieza a recuperar su figura tanto en Italia como a nivel internacional, ha pasado completamente desapercibida, completamente ignorada por los críticos. Hoy en día sí que ha recuperado su posición. Bien, y si os parece, terminamos con este Susana y los viejos. Ya digo, ella termina muriendo en Nápoles ya bastante mayor. De hecho, muere en el 56, nace en el 93. Sí, casi, o sea, casi 70 años, que para la época es mucho. Y pintando casi hasta el final. Pero, ya digo, no va a ser conocida, bueno, o reconocida, podríamos decir, hasta hace nada. Bien, pues si os parece, terminamos. Si hay alguna cuestión, alguna pregunta o algo, pues me decís. Y si no, pues nos vemos el viernes que viene. Ya he visto que algunos no podéis a lo de la Real Academia, así que lo que queráis, hacemos como digáis. Los que no os habéis pronunciado, pronunciaos y vamos, si queréis, cojo cita para cuando me den. Y si no, pues no pasa nada tampoco. Así que eso, nos vemos el viernes que viene.